Pero es a la mala el asunto. Esto no es un asunto pro Abel o quienes ya han dado la voz de alerta. Pero miren, déjenme leerlo. Yo, aquí está. Déjenme, si ustedes me permiten esta disrupción. Yo voy a leer esto breve. Señores, el gobierno nos quiere seguir viendo la cara de idiotas. Oigan esto, déjenme buscarlo. Un proyecto de ley de violencia contra las mujeres, bla, 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 que tiene un artículo bastante inquietante, que va en la misma línea de la ley que se retiró recientemente y que causó tanto revuelo en la opinión pública nacional. Hay un párrafo de ese proyecto de ley, obedece a un artículo donde dice que las féminas extranjeras que han sido víctimas de violencia contra la mujer tendrán derecho en los países que le acojan a, por ejemplo, aquello que había dicho de que las personas víctimas de trata, si cometían un acto ilícito, no se les juzgaría en términos punibles, o sea, no se castigaría, pero también no podrán ser deportadas. Las mujeres con sus hijos que sean víctimas de violencia contra ellas, si llegan a un país X, en este caso República Dominicana, de acuerdo a esta ley, no podrán ser deportadas. Y ese artículo no solo revela, sino que comprueba que también esta ley viene de la ONU. Porque si se trata de una ley endógena de nuestro propio Poder Ejecutivo, ¿qué interés tiene el Poder Ejecutivo de República Dominicana en garantizarle a una mujer extranjera que si es víctima de violencia contra la mujer, ella y sus hijos, aunque estén en situación irregular en este país, no serán deportadas? ¿Eso es ilógico? Si es una legislación propia de nosotros, el gobierno no tiene por qué estar tomando en cuenta el que no es. Se supone que ese marco opera para las mujeres dominicanas. Yo puedo entender que digan la mujer y que deje implícito, obviamente, que es dominicana, que sufra de tal cosa, de tal tipo de psicológica, emocional, económica, privativa, etc. Disfrutará de tal o cual privilegio en su condición de, pero aclara mujeres extranjeras. Y al referirse a mujeres extranjeras, tenemos que tener claro entonces que esta es la misma fachada de la anterior. ¿Y por qué motivo? ¡Oh! Porque mujer extranjera, en este caso, se refiere directamente a mujer de la vecina nación. El país que está del otro lado de la frontera. Porque aquí no tenemos problemas con parturientas venezolanas. Aquí no tenemos problemas con parturientas chinas. A lo que voy, ese proyecto de ley que acabo de leer, o el nombre, no es confeccionado, no fue redactado por juristas dominicanos. Nos llegó desde la ONU. Parece ser que retiraron la otra, dejaron un par de días, no guardaron las formas y ahora vienen con esta. Y en esta ley sí se aprueba, porque ¿quién se va a oponer a un marco jurídico que proteja a la mujer? ¿Quién se va a oponer a eso? Nadie. Pero dentro de esa ley, oigan la perla que hay. Mujeres extranjeras, víctimas de violencia, residentes en un país X, en este caso República Dominicana, que se acoge a un tratado internacional, bla, 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 no podrá ser deportada. Y yo me pregunto, o más bien le pregunto a ustedes, ¿qué mujer de la vecina nación no es proclive a ser víctima de violencia debido a la condición, a la situación de ese país? Respuesta, todas. Todas las mujeres de ese país son proclives a ser blanco de violencia. Simple. Abel Martínez es quien ha dado la voz de alerta, aunque hay otras figuras que también han salido a caramba, pero Abel, en función de candidato o presumible candidato del PLD, y por eso digo Abel Martínez, es quien ha salido a decir que ese proyecto de ley atenta contra la soberanía.
Yo le voy a decir una sola cosa a Abel Martínez. Yo espero que su discurso nacionalista no sea una pose. Yo no tengo ningún problema con esa postura de Abel Martínez en defensa de la soberanía nacional. Mi problema es que cuando, si él llega al poder, no haga como aquel refrán que reza. ¿Cómo es que dice? Cantó como gallo y puso como gallina. Así que dice el refrán, producción. Cantó como gallo y puso como gallina. Ya está bueno de eso. Cuidado contigo, Abel. Porque tu maestro, el doctor Leonel Fernández, cree cabalmente en una gobernanza global. Y ya yo he explicado acá por qué un gobierno global, tal como planteó Elon Musk, sería el o representaría el colapso de la civilización humana. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque la soberanía nacional no es cónsona, Abel, con la noción que plantea Leonel de una gobernanza global. Porque es un mito creer que esa gobernanza global se va a instaurar respetando la diversidad. Yo les pregunto a ustedes, ¿respetar diversidad versus sentirme con poder y utilizar a su vez ese poder para imponer mi criterio? ¿Qué creen ustedes que hará esa élite de esa gobernanza global? ¿Respetar la diversidad? No, eso no es humano. El que tiene poder se impone. Ha sido así desde el principio de los tiempos de cara a lo humano. Esta ley, con esta ley más bien, una vez más, no quieren ver la cara de idiotas. Muy bien que se quiera proteger a la mujer, pero decir dentro de esa misma ley que la mujer extranjera que se tipifique o autodefina como víctima de violencia, ella y sus hijos no pueden ser devueltos a su país de origen, es otro intento de estocada a nuestra soberanía. Por lo visto, tendremos que estar muy cautelosos en lo adelante con todos los proyectos de ley que nos lleguen desde el Palacio Nacional. Y la pregunta del millón es, ¿qué sabe la ONU de nuestro gobierno? ¿Qué sabe la ONU de Luis Abinader, de José Ignacio Paliza y de otros cercanos al mandatario? Que ellos tienen que picharle el juego a ese nivel, comprometiendo incluso la reelección del presidente. ¿O será que el presidente quiere dársela de tan listo e inteligente que tira el asunto para adelante para que sea la reacción popular la que haga que la ONU recule? Déjeme usted su respuesta. Recuerden que tenemos nuevo proyecto La Quinta Pata con José Maracayo, Edwin Cruz, Fernando González y muy pronto me informan que se une también Mario Herrera a La Quinta Pata. Vayan a suscribirse ahora mismo en La Quinta Pata. De hecho, si lo hacen ahora mismo, encima de este link pueden entrar directo al canal y suscribirse. La Quinta Pata es un proyecto más de Resorte Media junto a Impolíticamente Correcto, el otro canal de Aneudy Santos, Terradar 3.0, Donde Se Cae el Show. Y también viene por ahí muy pronto Carlos Cordero con su proyecto C. Cordero en YouTube. Está haciendo las grabaciones del lugar y en cualquier momento esta propuesta está también al aire para el disfrute de todos ustedes. Gracias a su sintonía, gracias a su atención, Resorte Media no ha hecho más que crecer desde el día cero. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo y con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medicar GBC. Él agarra cuatro y hace millonario. 25 millones puedes ganar diario. Son tres numeritos, es el quemadito. El aloterón puede hacerte rico. Se agarró dos. ¿Y se agarró tres? 50 mil. ¿Y si yo agarro los cuatro? 25 millones. ¡Ay, sí! Y lo quiero más fácil de ahí. Porque él agarra cuatro. Sí. El aloterón. ¡Bien! ¡De lo te don!
hay un problema con la circunvalación de Asua. Y es que es una calle de, en doble sentido, eso suena bien. Pero el primer problema es que en cada sentido es de solo un carril. El segundo problema es que no tiene una división física. Solo es la doble raya amarilla. Es diferente el hecho de que si un vehículo se sale de control, se estrella contra un muro de contención, a que impacte directamente a otro vehículo en el carril opuesto. Digamos que suena crudo, cruel, pero lo primero sería el mal menor, porque ahí solo queda expuesta lamentablemente las vidas de las personas que den contra el muro. Pero si es lo contrario, todas las vidas en cuestión están involucradas. Y eso aumenta el nivel de una eventual tragedia. Yo diría que en República Dominicana, por ley, ese tipo de tramos que conectan la metrópoli con una provincia, o incluso, como es el caso, que pretende ser un carril turístico, porque esa circunvalación tiene como finalidad conectar a la metrópoli con un destino turístico. Más aún, no solo por el extranjero, sino por nosotros, los que vivimos aquí. Debería ser de dos carriles en ambos tramos y tener un muro en el centro. Porque ustedes saben cómo somos nosotros, desacelerados. Es decir, bueno, un carro que por H por Y va a una velocidad X y yo quiero rebasarlo. Ustedes saben que no serán pocos los dominicanos que se resistan a esa tentación. Pero dicho lo cívico, dicho lo ciudadano, esa autovía tiene también un componente político. No tengo el dato de quién la hizo. ¿Cuál fue la empresa constructora que le despachó ese tema al Estado? No sé si fue Manuel Estrella, pero Manuel Estrella hizo la circunvalación de Santiago, y amén de que Ramón Alburquerque diga que está sobrevaluada, no lo sé, él sabrá por qué lo dice, no tengo los datos, pero la de Santiago, eso es un asunto impecable, señores. Varios carriles y hay varios tramos, no todos, que tienen muro. Yo imagino que ellos terminarán llenando esa circunvalación de muros de contención. Lo que digo es que es una obra muy superior. Me gustaría saber si fue Manuel Estrella, porque, caramba, al PLD le hiciste una obra de calidad incuestionable. El presupuesto y el debate que suscite es otra cosa. Ahora, al PLD tú le hiciste una obra, un asunto que eso, yo felicito públicamente a Manuel Estrella por esa obra. No se puede ser mezquino. Ahora, ¿quién hizo la de Asua? Que no me queda claro si es la continuación de, si se comenzó en este gobierno, o si es una obra que se cerró, que venía del gobierno pasado. Sería bueno que el gobierno en su comunicación, de si es de ellos totalmente, deje eso claro. Pero bueno, el punto es que es una obra muy inferior a la que hizo el PLD. Y ya ahí, en Santiago. Y ya ahí eso tiene un componente político. Un componente político que nos puede beneficiar. Porque si el gobierno, en el tiempo que le queda, se dedica a superar las obras que hizo el PLD, si es que le queda tiempo para eso, pues bueno, al final del día, los beneficiados será toda la ciudadanía. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la Avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia,
calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, shutters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24/7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chiroc, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los Altos de Alameda. Miren las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor. Y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, gimnasio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361. Repito, 829-741-361. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces.